Te doy la bienvenida a mi canal. Soy Isabel, la profesora de crochet, y en el día de hoy vamos a aprender a hacer la guarda frontal con trenza en el saco Celina. En nuestro saco tenemos en la parte delantera 4 granis unidos de un lado y 4 granis unidos de otro lado. Estos dos granis serían la parte delantera izquierda del saco y de este lado irían otros dos. Lo primero que vamos a hacer es preparar los laterales, tanto de un lado como el del otro, para poder hacer la guarda. Vamos a tejer en la parte frontal izquierda desde abajo hacia arriba, y en la parte frontal derecha lo vamos a hacer desde arriba hacia abajo. Estoy utilizando un color diferente para que ustedes vean cómo es que va a quedar. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a comenzar con la parte frontal izquierda, comenzando en la parte inferior. Aquí en la esquina tenemos 4 cadenitas. Estas dos corresponden a la base y estas dos corresponden al lado del grano. Vamos a comenzar trabajando en estas dos cadenitas y vamos a ir subiendo. Pico en la primera de esas dos y paso solo por hebra trasera. Tomo la lana a la que le hice un nudo de inicio. Tomo el bucle, lo llevo hacia adelante. Hago una cadenita. Y ahora voy a picar en la segunda cadenita de la esquina. Lo hago también por hebra trasera. Y hago el punto enano. Ahora, donde tengamos varetas, puntos bajos o donde esté la unión, no tenemos que tejer, lo tenemos que saltear y en su lugar vamos a hacer una cadenita. Como aquí tengo una vareta, voy a hacer una cadenita, salteo ese punto y voy al siguiente. Y ahí comienzo a hacer los 4 puntos enanos sobre las 4 cadenitas. Ahora aquí tengo un punto bajo, entonces voy a hacer cadenita, lo salteo y comienzo a trabajar en las 4 siguientes cadenitas. Siempre con punto enano, tomando hebra trasera. Aquí tengo otra vez un punto bajo, hago cadenita, lo salteo y comienzo a trabajar en las 4 siguientes cadenitas. Otra vez tengo un punto bajo, hago cadenita, lo salteo y trabajo las otras 4 cadenitas. Otro punto bajo. Y aquí tengo la última vareta de este granny. Voy a trabajar de la misma manera. Hago la cadenita, salteo el punto y pico en la cadenita siguiente. Aquí es la unión. Antes de la unión tengo 2 cadenitas y después de la unión tengo 2 cadenitas. Ya hice una y ahora hago la segunda cadenita. En la unión no trabajamos, así que hago una cadenita,
salteo la unión y voy a trabajar las dos cadenitas siguientes. Una y dos. Ahora tengo la primer vareta de este segundo granny, así que hago la cadenita, salteo ese punto y comienzo a trabajar las cuatro cadenitas siguientes. Bien, vamos a seguir trabajando de esta manera hasta que lleguemos arriba de todo. Una vez que llego arriba de todo, tengo la última vareta y las cuatro cadenitas. Hago una cadenita, salteo esa vareta y en la esquina voy a tejer solo dos cadenitas, las dos que corresponden al lado de este granny. Una vez que llego ahí, no corto la lana, porque con esa lana voy a comenzar a tejer la guarda que va aquí en este costado. Volví a cambiar de color porque quiero que puedan ver bien cómo vamos a ir trabajando sobre los puntos enanos. Una vez que llegamos ahí arriba, entonces vamos a tejer 11 cadenas. Esas 11 cadenas traten de no hacerlas muy cerradas, porque si no va a quedar muy tensa esta parte superior. Voy a comenzar a tejer sobre estas cadenas una hilera en puntos vareta. Cuando iniciemos las hileras en este costado, en lugar de hacer 3 cadenas, vamos a hacer 2. Entonces hago 2 cadenitas que van a ser de primer vareta, salteo esas 3 cadenitas y voy a picar en la cuarta. Y ahí tejo la segunda vareta. Voy a seguir así hasta que llego Vamos a seguir trabajando sobre estas cadenas, una vareta en cada una. Una vez que llegamos ahí, tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 varetas. Este es el lado del derecho de la vareta, ¿sí? Pero como nosotros vamos a tejer hacia este lado la guarda, esto va a quedar del lado del revés. Entonces, ahora voy a girar el tejido hacia el lado del revés. Aquí se ve un poco desprolijo porque incorporé otros colores, pero ustedes no van a ver esto porque no van a cortar la hebra de la lana. Entonces, una vez que ya hicimos las 11 varetas y lo acomodamos, vamos a comenzar a tejer hacia arriba. Vamos a girar un poco el tejido de esta manera para poder ver los puntos enanos que tejimos. Vamos a contar 1, 2 y en el tercero vamos a picar. Vamos a picar por debajo de los dos bucles del punto. Así. Enlazamos y ahí vamos a hacer un punto enano. Lo ajustamos bien y entonces de esta manera estas varetas quedaron bien unidas a la parte del saco. Para continuar, vamos a seguir girando el tejido hacia este lado y vamos a tejer 3 puntos enanos más. Vamos a hacerlo por debajo de los dos bucles.
1, 2, 3. Una vez que los hicimos, ya lo tenemos listo para comenzar a tejer hacia este lado. Entonces volvemos a girar el tejido. Una vez que lo tenemos así, entonces vamos a comenzar a tejer hacia este lado puntos varetas, pero también vamos a comenzar a hacer la trenza. Vamos a iniciar picando en el primer punto y hacemos una vareta. Picamos en el segundo y hacemos otra vareta. Y ahora a partir de acá vamos a comenzar a hacer la trenza. Todos los puntos que corresponden a la trenza van a estar hechos en relieve, tanto de adelante como de atrás. La trenza va a ocupar 6 puntos. Entonces hago doble lazada, dejo los 3 primeros puntos sin tejer, pico en el cuarto y ahí voy a hacer la doble vareta. Pero también la voy a hacer en relieve, por lo que no voy a picar acá arriba, sino que voy a picar abrazando el cuerpo de la vareta de la hilera anterior. Y lo voy a hacer por delante. Ahí. Ahora completo la doble vareta. Y fíjense cómo queda cruzadito. Vamos a volver a hacer doble lazada. Voy a trabajar en el punto siguiente. También lo voy a hacer en relieve por delante. Enlazo. Y ahora voy sacando de dos en dos para hacer la doble vareta. Vuelvo a hacer doble lazada y hago lo mismo en el punto siguiente. Así es como quedan esos 3 puntos. Y ahora vamos a trabajar sobre estos 3 puntos que no tejimos. Volvemos a hacer doble lazada, buscamos el primero, venimos de este lado porque lo vamos a hacer en relieve, ahí pueden ayudarse doblando el tejido una vez que saben dónde tienen que picar y completamos la doble vareta, ahí y ahí. Vamos a trabajar los otros 2 puntos. Doble lazada, busco la segunda vareta, la saco así para que sea más fácil, paso por debajo y hago la doble vareta. Y ahora voy a hacer la tercera que me quedó aquí. Doble lazada, agarro esa vareta, la saco hacia arriba, ahí. Y hago la doble vareta. Y así es como queda el cruce de la trenza. Una vez que tenemos eso, vamos a tejer las últimas 3 varetas normales. 1, 2, y 3. Como estoy aquí de este costado, en lugar de hacer 3 cadenitas que reemplazan la vareta, voy a hacer solo 2. 1 y 2. Y giro el tejido. Este es el revés del tejido. En esta hilera, después de las 2 cadenitas, vamos a tejer 2 varetas más. 1 y 2, y ahora vamos a tejer los puntos de la trenza. Los 6 puntos de la trenza en el lado del revés tenemos que tejerlos
en relieve por detrás. Entonces, vamos a seguir tejiendo varetas, pero en relieve por detrás. Para ayudarme a tejer esos puntos, puedo girar un poquito así el tejido y puedo ver los puntos aquí. Entonces, hago lazada, paso por debajo del primer punto y hago la primer vareta. Lazada, paso por debajo del segundo punto y hago la vareta. Lazada, paso por debajo del tercer punto y hago la vareta. Ahí tengo los tres primeros puntos, me faltan los otros tres. Los otros tres están acá como escondiditos, ¿ven? Ahí. Entonces, para poder hacerlos y que sea cómodo, yo meto el dedo ahí adentro para poder ver bien los puntos, ¿sí? Entonces, enlazo, vengo por aquí, por detrás, paso por sobre el primer punto, enlazo, traigo hacia adelante y ahí hago la vareta. Vuelvo a poner el dedo ahí, enlazo, voy por atrás, paso por sobre el segundo punto, vuelvo hacia atrás, enlazo y saco el punto. Y ahí hago la segunda vareta. Coloco el dedo nuevamente, enlazo, voy por detrás, cruzo por arriba, salgo atrás y hago la última vareta de la trenza. Y ahora me quedan dos varetas normales. Una y dos. Ahora, esta hilera la tenemos que unir a el granny. Para eso vamos a girar el lado para poder ver los puntos enanos y vamos a contar 1, 2 y en el tercero vamos a picar por debajo de las dos hebras. Enlazo y hago un punto enano para firmar esa hilera. Luego, sobre esos mismos puntos enanos, voy a tejer 3 más. Uno. Dos. Y tres. Una vez que hice esos 3 puntos, vuelvo a girar el tejido para que me quede del lado del derecho. Fíjense cómo va quedando la trenza. En esta hilera vamos a seguir trabajando con varetas. Primero vamos a hacer 2 normales, 1 y 2. Y las 6 de la trenza la vamos a hacer en relieve por delante. Enlazo. Vengo a la primera y hago una vareta en relieve por delante. Vengo a la segunda. Enlazo. Paso por la tercera. Enlazo, paso por la cuarta, enlazo, paso por la quinta, enlazo, paso por la sexta y ahora solo me quedan las 3 varetas normales para llegar al final de la hilera. Una, dos, y 3.
Como estoy aquí de este costado, hago dos cadenitas que reemplazan la primer vareta y giro el tejido. En esta hilera vamos a comenzar con tres varetas al inicio. Ya tengo la primera, hago la segunda y la tercera. Y ahora, como estoy del lado del revés, voy a hacer las seis varetas de la trenza por detrás. Enlazo, vengo acá por detrás y voy haciendo cada una de las seis varetas en relieve por detrás. Me falta la última. Y ahora tengo que hacer dos varetas más normales. Una y dos. Y ahora tenemos que unir esta hilera al granny. Giro un poquito así para ver los puntos enanos. Cuento 1, 2 y en el tercero pico y hago el punto enano para sujetar la hilera. Y ahora, para poder iniciar la siguiente hilera, tengo que hacer 3 puntos enanos más. 1 2 y 3. Una vez que lo hicimos, giramos otra vez el tejido. Estamos del lado del frente y ya nos toca hacer el cruce otra vez. Para iniciar esta hilera, entonces, hacemos dos varetas, una y dos. Y ahora, en estas seis varetas, vamos a hacer el cruce de la trenza. Hacemos doble lazada, salteamos uno, dos, tres, y en el cuarto vamos a hacer la doble vareta en relieve por delante. Vamos a la segunda, doble lazada, localizamos bien el punto, pasamos por debajo y hacemos la doble vareta. Doble lazada, localizamos el tercer punto, pasamos por debajo, enlazamos y hacemos la doble vareta. Y ahí tenemos las tres primeras. Vamos a hacer las tres que quedaron aquí al inicio. Doble lazada, localizamos la primera, pasamos por debajo, hacemos la doble vareta, ahí, volvemos a hacer doble lazada, localizamos el segundo punto, pasamos así por debajo y hacemos la doble vareta, doble lazada, localizamos el tercer punto, pasamos por debajo y hacemos la tercera doble vareta en relieve por delante. Y una vez que tenemos la trenza hecha, nos queda hacer las tres últimas varetas. Una dos
y 3. Fíjense cómo, ya teniendo dos cruces, va tomando forma la trenza. Así como fuimos trabajando hasta ahora la guarda, vamos a seguir trabajando hasta llegar a la base de la parte frontal. Una vez que la terminamos, comenzamos a trabajar del otro lado.